Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Witcher 3 de Wild Hunt. Como recordaréis, en el último episodio fuimos a ver al conjurador y nos enteramos de que al parecer la esposa y la hija del barón sangriento están secuestradas y obviamente pues le estamos ayudando. Pero resulta que la mujer estaba embarazada y el hijo lo ha enterrado y al parecer es el hijo el que está, digamos, molestando a la mujer, ya que se ha convertido en una especie de espíritu maligno. Y bueno, al llegar aquí he visto que ha caído, bueno, según Geralt ha caído un rayo. Yo no he visto nada, simplemente he visto eso ardiendo. Si no, habría empezado a grabar allá arriba. Así que bueno, vamos para allá rápidamente para enterarnos de qué es lo que ha pasado. En el capítulo anterior, por ejemplo, escucha a la oveja. También fuimos a capturar a Princesa, a la oveja del conjurador. Una misión un tanto curiosa, la verdad. Y obviamente el varón seguramente tenía algo que ver con lo del hijo. Porque la mujer ha abortado. Y seguro que tiene algo que ver, tío. Porque además le están quemando el palacio, la casa, casa, no palacio. Oswin, where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick. No me metas, a ver, no me metas prisa. He dicho que voy a ayudar a tu hermano, pero encima no vayas a meterme prisa. Prisa. Salvamos a Guardia de los caballos atrapados en el establo en llamas. Aquí hay algo. ¡Lol! ¿Qué es el varón que le estamos dando una paliza? Madre, ¿por qué? Bueno, nosotros vamos a lo que vamos. Vamos a salvar a los caballos. Uf, qué serio es esto, ¿no? Ah, entonces el. Entonces el palacio lo que se está. Vamos a aprovechar y vamos a robar. ¡Wow! Vamos a aprovechar y robamos un poquito. A ver. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hay otro cofre? No, ha sido imaginación mía. Vale, ahora por aquí. Efectivamente, por aquí, por aquí podemos ir. Y ahora supongo que aquí bajamos. Venga, caballo, sal. No sé si es que tengo que abrir todas las puertas de los caballos o. ¿O qué? Por cierto, escucha al hombre, pero no lo veo. Ay, 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 que me hago, 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 que me hago. Uf. Hostia. Que no sé si lo he salvado. Yo he abierto la puerta ahí, pero no lo he. Al tío no lo he cogido. Hostia, que creo que no lo he salvado. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lirion. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Whoa, 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 whoa. ¿En serio? Y tengo que pegarme. ¡Au! ¿Qué te? ¡Ah! ¡Mierda! Toma, que te jodan, que te jodan. Que te den, cabrón. Esto es culpa tuya, esto es tu culpa. Venga, venga, ataca, ataca, ataca. ¡Eh! No, no me vas a dar. Vamos a chuparle un rato. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ahí estamos, muerto! ¡Vamos a chuparle un rato, cabronazo! Cabrón. Ay. Que se le caen las ideas un poco. We need to talk. Creo que no he salvado al hermano de ese tío. Creo que no lo he salvado. Mierda. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why
Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I... It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a plowing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace.
Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it, handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Madre mía, qué oscura se está volviendo la historia, pero me está encantando, chaval. Me encanta. Impresionante. Follow me. Oh, por fin podemos movernos, en serio. Me ha encantado toda esa conversación, me ha encantado. Me he quedado enganchadísimo. Es que es como si fuera un puto libro. Poco está pasando en un libro, claro. Pero, madre. Ah, me brillan hasta los ojos. Bueno, vamos a encontrar dónde ha metido al bebé muerto. Yo quiero ver si realmente la gente ha puesto... Este ha puesto mucha sal en la puerta, ¿no? Sí, oye, ahí podría coger algo. Carne putrefacta, vale. Quería ver si realmente habían puesto sal en las puertas. Eso es típico para... Eso lo sé de supernatural o sobrenatural. De poner sal en la puerta para que no pasen los espíritus. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Hostia madre, ahora se está convirtiendo en una historia de miedo y todo. Dios. Dios. Hostia, voy a tener pesadillas esta noche, creo. Madre. Que te calle, que apoyo y lo haga. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods! Dios, qué asco. As I recall, you were the one to test the old legends, change it into a lubricant. Vamos. ¿Vienes corriendo o caminando? Mierda, viene caminando. Seguramente si dice algo, tendré que usar magia. Voy a prepararme Axia, que seguramente sea Axia la magia que tenga que usar con ella. Dios, qué asco el bicho. Y además en un día lluvioso. Tío, qué bien preparada está la escena. Todo, todo. Me está encantando. Este capítulo, buah, por ahora este capítulo va a ser mi favorito, creo. Dios. Eso sí, el bicho es horrible. Es la cosa más fea que he visto en mi vida, joder. Vamos. No. ¿Qué cojones? Espectros hambrientos. Nada más. Para estos bichos hay que usar Irde. Cabrón, cabrón. Ah, no. ¿Cuántos hay? Ah, mira, sí. Mira, tienen sale en la puerta. Sale. No. Ya está. Es que queda uno. Mucho. Ah, vale, es de aquí. Me consigo, cálmala. ¿Con qué? ¿Con Axia, no? No sé si en algún momento han puesto que tenía que usar Axia. Yo me la he jugado.
y Axia es lo que funciona, ya que tenemos arte. Los demás hechizos no funcionan para eso. Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. Mañana será una doméstica. Pero no entiendo eso de doméstica. Cuidará tu casa y me ayudará a encontrar. ¡LOL! Será un... ¿Cómo se llamaba esto? Un malocrido, malcriado, no lo sé, malcriado o algo así. Ya sé, ese bicho te va a proteger la casa, hostia. Yo no quiero eso. Oh oh. Oh oh. Empecemos con Quen, Irden. Y ahí viene. Ah, vale. Es que creía que estaban sonando voces fuera de mi casa, pero no. Es que son las voces de los espíritus. Madre. ¿Qué paliza me están dando? Son las voces de los espíritus, chaval. Espero que no se haya visto eso del Skype. Se me olvida siempre desconectarlo, pero como no suele... Que me mata. Que me mata y todo. Cuen. Uy, ahí sí me he protegido. No sé si las voces son de los fantasmas o de la gente. O del... Usa la señal... Ah, mira, lo pone ahí. Usa la señal de Axia. ¡Chum! Uf. Madre. En serio, no quiero que ese bicho proteja mi casa. Chosen a name? No. So think of one. It's important. Oye, me abre el mando aquí. ¿Puedo aprovechar y puedo afilar mi...? Sí, puedo. Aquí, mientras estamos aquí enterrando un bebé. Irden. Vamos a prepararnos porque seguro que hay una tercera racha. De enemigos, su casa. Su casa... Su casa es esta, ¿no? No, no, es aquella. Ah, bueno, sí, es esa. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came. But who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Bury the body. What now? In one day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Oh, Dios. Dios, me ha encantado todo. Qué pedazo de... momento. Todo. Invoca a los domésticos en lugar donde se ha enterrado el malogrado. Quedarse esperando. Vale, vamos a ver qué pasa. Uf. Es que yo cortaría aquí. No por joder, sino porque este vídeo sería la puta hostia. Este capítulo me encanta, me ha encantado. Me ha gustado mucho. Venga, vamos a invocarla. Quiero ver cómo es la doméstica. Será supongo que un bicho más bonito, ¿no?
Y se va a quedar a dormir al lado de ella. Ah, no, a meditar, vale. Y se queda ahí quieto todo el día, ¿no? By blood's power, I summon you. With your name, I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to Dios, si eres hasta peor que antes. Ahora es hasta más horrible. Dios santo. Un espíritu bebé amorfo, extraño, horripilante. Dios. Tiene que haber cortado el episodio. Este bicho me lo va a atropear. No me gusta. Yo y mi amigo Casper. Si pusiera nombre a los vídeos, este vídeo definitivamente se llamaría Yo y mi amigo Casper. Definitivamente. Dios. Ahora la cuestión es a ver cómo de lejos están. O sea que entonces ahora este bicho va a proteger la casa para siempre, supuestamente, ¿no? La casa o la familia, no lo sé. Yo espero que no nos lleven muy lejos. Porque no sé si coger caballo. Para la izquierda. Combate, combate gratuito. Oye, no atacan al... No, no lo atacan. Claro, un fantasma. Y además protector, ¿eh? A ver a dónde nos lleva el colega. ¿Eh? ¿Que se mete por ahí? Oye, pues no estaba lejos entonces. Es esta casa, ¿no? Oye, pues si se ha mudado al lado prácticamente, ¿no? Sí, es aquí. ¿Qué coño? Sí, es aquí. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Vale, vamos a sabotear un poquito y aquí viene para esa amiga. One of them must have dropped it. Además hay muchas huellas de caballo. ¿No puedo examinar las huellas de caballo? Sí, ¿no? No, no me deja. Aquí están sus ropas. Clothing. They change in here. Ah, vale, o sea, aquí solo vinieron a cambiarse o a algo de esto, ¿no? No, no me deja examinar las huellas. ¿Por qué no me deja examinar las huellas? Ah, vale, ahora. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. Vale. Han estado aquí, entonces supongo. Muéstrame el camino. Show me the path. Vamos, más ligero. Que no tenemos tiempo. What the fuck? ¿Han salido enemigos ahí detrás? ¿Cuándo? Madre mía, pero qué lento es el niño. Como si ahora generalmente lo de vida. Espero yo que con completar esta misión, que ha sido... ¡Wow! Ha sido impresionante como la de la bruja, sea más de lo mismo. Va a ser... Aunque a lo mejor ahora, como hemos encontrado que el varón nos va a decir lo de Ciri, quizás la bruja ya no haga falta. Y ahí delante hay un sumergido. ¡No! ¡Es un demonio podrido! ¡Mierda! ¡Estos cabrones odiosos que explotan! ¡Déjame usar! Ingeni. ¡Este cabrón! ¡Corte! ¡No! ¡Van a explotar! ¡Cuidado! ¡No! Cuidado. ¡No! ¡What the fuck? ¿En serio? ¿Cuando uno explota, todos explotan? ¡Arde! ¡Joder! ¡No! Ahora, este explota, le da ese. ¡No lo ha dado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Come! Come un segundo, que siga comiendo, porque madre mía, la que me han dado. Examinar el caballo, vale, voy a comer otra vez más. Examinamos el caballo. Con los demonios podridos. Hueso, silla, costilla, patas, cabeza. Vamos a mirar la cabeza. No he visto el caballo. Head torn clear off. Takes incredible strength.
Vale, la silla. Quizá la silla nos diga algo. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. ¿Sí o qué? Pues a la costilla, que seguramente la costilla la tenga giant fuera. Claws. Wasn't a necrophage made these marks. Efectivamente. Pues a los huesos también será algo clave. Efectivamente. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Le voy a dejar antes durante la charla. Good thing it doesn't end here. Sí, por suerte. Pero mis malditos guantes azules siguen destacando un montón. Madre mía, no me gustan mis guantes. Para nada. Por cierto, voy a guardar aquí, que llevo ya mucho tiempo sin guardar. Guardar, guardamos. Un momento, pica la nariz. Ay. Vamos adelante a encontrarlo. Ya no acabo la misión hasta que no las encuentre. ¿Esto qué es? Lobo. Lobito de mierda. Me ha muerto. Lobo, lobo ni lobo a mí. Hostia. Hay más. Hombre, no son una amenaza para mí. Pero no tengo ganas de pelear contra vosotros. Pero eso, como digo, que no tengo ganas de pelear como contra vosotros, anda. Ni siquiera os voy a coger el pelaje. ¡Ey! Hay una casa ahí. Aquí. Ah, no, no es una casa. Es un pueblo, ¿no? No, sí, es una casa. ¡Ah! Está la... ¡Wow! Mira. Si pudiera subir los gráficos, seguro que se veía mucho más impresionante que ellos de fondo. Entonces están aquí. Ah, pues no. Se le acabó la alegría al niño. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hoy. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with the Baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? T'were like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past two elves in front of you. Moon had arisen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twas then I saw it. Fiery marks on her hands. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and two burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother. But my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt,
old Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara alerted, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No two ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me, a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Los tíos de este juego son feísimos, pero las tías, todas, absolutamente todas, están buenísimas. La mujer de este hombre. ¿Está para comérsela? What marks? These, well, like burned on, with hot iron, on the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Wow, primer plano de la cara de Geralt. Niño, no me empujes. Es que tiene otro niño y todavía más. Es que este niño es hasta más feo que el otro. ¿Cómo pueden hacer estas cosas? Mira, mira, mira la cara. Espera, espera. Ponte de frente, niño. Quita, quita. Mira, hijo puta, el niño. Mírame. Mírame. Al final me quedo la vida en este. Mira, 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 mira. Ya. Qué cosa más fea, madre mía. Yo no seré. Sigue aquí el pequeño. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Vuelvo a tu casa, bicho amorfo. Madre. Un nivel 6. Vamos allá, personaje. Yo como siempre, al igual que en Witcher 2, prefiero priorizar mis ataques, aunque a pesar de eso, aquí en que vienen siendo las habilidades mágicas también son útiles. La que nunca creo que voy a subir son estas, las de alquimia. Creo que nunca. Por cierto, quiero ver, aumenta el alcance de A. El daño causado, vale. Aumenta la opción alternativo. No, no. La aumenta la eficacia de eso durante los diálogos. Vale. No sé si pillarme. No, que le den. Paso los interrogatorios siempre puedo elegir cargarme al enemigo. Vale, vamos allá con la segunda fila de habilidades nuevas. Aumento por ciento la probabilidad de realizar un golpe crítico con un ataque rápido. Y un 15% de impacto crítico con un ataque. Espérate. Aumentando la probabilidad de lograr un impacto crítico y el daño del. Ah, vale, el daño. Probabilidad de impacto y daño. Esto es más de lo mismo. 20% de los impactos recibidos al esquivar. Cada virote que alcanza su objetivo añade 0,04 puntos de adrenalina. Cuando el vital llega a 0, se consumirán puntos de adrenalina si están disponibles para establecer la vitalidad de la cantidad. Esta me mola. Esta me mola. Véase, cuando muero revivo. O cuando mi vida llega a 0, mi adrenalina se sustituye por vida. Nada mal. Es más, me voy a quitar. Ah, vale, vale, tengo un hueco allí. Vale, vale, vale. Activar. Aquí. Vale, ¿para cuándo puedo? Nivel 8, nivel 9, nivel 10. Para el nivel 7 veo que no desbloqueo nada, ¿no? No, efectivamente, para el nivel 7 no desbloquea nada. A nivel 28 ya lo tendría todo desbloqueado. Uf, tardo mucho, ¿no? A ver si tengo un mutágeno. No creo, porque sigo teniendo los mismos mutágenos, si no me equivoco, efectivamente. Pero bueno, nivel 6, la verdad es que en este juego se sube un pelín más lento, ¿no? Creo. Día lluvioso, un día para un día lluvioso para un día amargo como este. En serio, me está molando un montón cómo está la misma historia. Y es más, creo, hasta que sé qué monstruo es. Creo, no lo sé. Pero creo que sé cuál es, que se ha mostrado en los trailers, quiero decir. Así que bueno, va siendo lo de cortar. Así que eso, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. En serio, este episodio ha sido la hostia. La historia ha sido muy buena. Así que yo os digo en serio que lo votéis, que os lo veáis. Y si podéis, en serio, que juguéis al juego. Es la hostia, por mucho downgrade ni mucha tontería, el juego a mí me sigue encantando como se ve y todo.
Así que eso, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis botar los likes y así, nos vemos en un próximo episodio de The Witcher 3 Wild Hunt. Adiós.